¿Te gusta el trabajo en equipo? Sí, bueno, sí. A ver, no. Muy buenas a todos, yo soy Josemi y en el vídeo de hoy vamos a ver ciertas preguntas que se suelen hacer en entrevistas por dos motivos. El primero, saber por qué nos están preguntando eso, y el segundo y más importante, cómo tenemos que contestar para que nos quieran contratar. Y como habéis podido ver antes, me he traído una invitada de lujo, Paula Garrofé. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es tu mayor defecto? Tengo muchos, ¿vale? Coger a uno, no me gusta madrugar. O sea, yo, si no empiezo a trabajar, por decirlo de alguna manera, a las 10, tenemos un problemón. Bueno, esta es una de las preguntas que más se repite en entrevistas, el tema de los defectos. Aquí, evidentemente, el entrevistador quiere saber cosas malas de nosotros, pero pecar de sinceridad puede ser muy malo. Por ello, lo que tenemos que intentar responder es un defecto que hayamos tenido, pero hayamos logrado solventar. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasaba mucho es que era muy desorganizado siempre, pero gracias a ir trabajando con calendarios, agendas, pizarras y demás, pues he conseguido solucionar esto. Entonces, estoy siendo sincero porque yo antes realmente era desorganizado, pero estoy aportando un punto positivo y es que soy capaz de darme cuenta de mis problemas y solventarlo. Oye, como eres mujer, ¿estás casada? ¿Vas a tener hijos? Me hace gracia esta pregunta porque he tenido citas en las cuales se me ha preguntado menos de lo que me estás preguntando tú a nivel personal. Es personal esto, yo no te voy a decir ni lo que hago en mi casa, ni con quién me acuesto, ni nada, ¿sabes? Eso es personal. Igual que yo no te lo pregunto a ti, tú tampoco me lo preguntas. Aquí poco más que añadir a lo que ha dicho Paula. Es una pregunta que está totalmente fuera de lugar y podéis hacer dos cosas. Una, directamente levantaros y decir, ha sido un placer, me voy, no voy a aguantar este tipo de preguntas. O podéis ser un poco más educados y decir, mira, esa pregunta creo que está totalmente fuera de lugar. Si te parece, seguimos la entrevista con preguntas que vengan más acorde con el puesto. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Soy una persona que los trabajos no es que le duren poco, pero soy una persona que necesita nuevos retos continuamente. De manera que he estado analizando tanto vuestras redes sociales, vuestra web, las personas que sois, que aparte conozco a varios en LinkedIn y me gusta mucho vuestra onda, vuestro rollo. Y claro, pues quiero formar parte de la tribu. Esta es una pregunta que también se hace mucho y la verdad es que Paula lo hace prácticamente perfecto, lo que pasa es que hay un detalle que sí debería haber omitido. Y es que al principio dice, no es que los trabajos me duren poco. Entonces, tenéis que tener cuidado cuando deis una respuesta y ser demasiado sinceros, porque se os puede escapar una parte que os reste muchos puntos. Y como digo, en este caso, Paula lo hace prácticamente perfecto porque nombra que ha visto las redes sociales de la empresa, que ha hablado con personas que trabajan aquí y le gusta lo que hacen. En definitiva, está dando argumentos reales de por qué le gustaría trabajar en esa empresa. ¿Por qué crees que deberíamos contratarte a ti? Yo soy una persona muy inquieta. No solo hacer parte de mi trabajo. Mira, una de las habilidades que tengo es que aparte de diseñadora gráfica, también gestiono redes sociales. Y mucha gente a veces está en contra, ¿vale? Del hecho de que, no, no, tienes que ser especialista en una cosa. Bueno, pues yo, la palabra polivalente, en mi caso, es verdad. Que la mayoría de gente miente, pues yo no miento. Esta es una pregunta en la que mucha gente se raya porque dice, bueno, pero ¿y qué te digo aquí? Pero realmente es una muy, muy, muy buena oportunidad, porque tú puedes tener una cualidad que sea muy buena, pero no haya salido en la entrevista porque las preguntas no se han relacionado con eso, y en este caso lo puedes nombrar seguro, porque no te están preguntando por nada concreto, puedes nombrar tus mejores cualidades. Y además, una cosa muy, muy, muy buena es lo que va a hacer Paula ahora. Yo realmente te puedo hacer una prueba de diseño, de redes, te puedo bailar si quieres, porque también hago yoga, o sea, soy una persona que puede dar paz al ambiente de trabajo, es verdad que también el toque de locura, pero en el caso de que necesitáis desestresaros, pues también hago yoga, así que, hostias. Lo que está haciendo es dar ejemplos de cosas que ella hace y cosas que demuestran pues que tiene esas habilidades y que le pueden ser útiles a la empresa. Cuanto más ejemplos pongáis, mucho mejor porque vais a dar credibilidad a lo que estáis diciendo. ¿Te gusta el trabajo en equipo? Sí, bueno, sí. A ver, no, no me gusta el trabajo en equipo, no es que no me guste, me cuesta relacionarme con personas, me cuesta, ya te lo he dicho, soy una pantera, porque sé que si lo hago yo no va a haber ningún problema. En este caso, lo que tenéis que tener en cuenta es que la respuesta únicamente de sí o no, no aporta mucha información, por lo que os decía antes, porque al final el reclutador se tiene que imaginar por qué sí o por qué no. Entonces, primero, cuando digáis solamente sí o no, intentad argumentar la respuesta, pues sí, por este motivo, por el otro o por el que sea.
y siempre intentar, pues eso, evitar ese tipo de comentarios de, mira, a mí es que la verdad es que la gente me cae súper mal, ¿vale? Intentar, pues, nombrar cosas positivas. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Una pantera negra, pero pantera negra que va rápido, evidentemente, pero tiene controlado el terreno, sabe quién es, sabe cómo es, tiene el cotarro controlado. No es que me guste controlar, pero sí que es verdad que me gusta saberlo todo. Me gusta saberlo todo, qué es lo que va a pasar, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. O sea, me gusta tener el terreno controlado para saber qué estrategias, cómo jugar, cómo comunicar, etcétera. De manera que si soy una pantera... En este caso, la pregunta de qué animal serías la hacen un poco los entrevistadores para ver con qué cualidades te identificas. A mí es algo que no me gusta mucho porque creo que hay que extrapolar demasiado y por el camino te puedes perder, pero sobre todo lo importante es lo que hace Paula, decir que se identifica con cierto animal y por qué características. Así te evitas que el entrevistador se imagine las que quiera. Y lo suyo sería, pues, decir habilidades que estén bien valoradas en relación al puesto. Como hace Paula, ahí dice, pues, que le gusta saber un poco de todo, tener ese control, no controlar a las personas, sino saber controlar un poco la situación. Soy ágil, me gusta ser solitaria, pero bueno, a veces hay gente del equipo que me suele caer bien y pues hago amigos, pero me gusta que me dejen en paz. ¿Sabes? En plan de, déjame trabajar tranquila y... Y como he dicho antes también, tened cuidado cuando estáis contando las cosas, sobre todo si os sentís muy relajado, porque al final podéis acabar diciendo algo, pues, que no esté muy bien visto. ¿Qué piensas de tu antiguo jefe? Era majo al principio, ¿no? Vamos a decir que es una persona maja fuera del trabajo, encantadora, entrañable con su familia, pero yo pues no tuve el placer de ver ese lado muy a menudo. Con respecto a esta pregunta, no es tanto la pregunta concreta, sino que hablemos mal de personas de otras empresas. Más que nada porque la persona puede pensar, bueno, si este tío está hablando mal de su antiguo jefe, de nosotros, en cuanto empieza aquí a trabajar, pues va a hablar mal también. Entonces, intentad en la medida de lo posible no hablar mal de empresas anteriores. O si no habéis acabado muy bien, lo que yo os aconsejo, pues, decir, mira, pues ellos pensaban de una forma, yo pensaba de otra, al final no nos pusimos de acuerdo, pero no hablar mal directamente de ellos. ¿Te gusta mucho el trabajo, o sea, hacerlo bien y demás? ¿Te han felicitado alguna vez? Sí, muy a menudo, la verdad. Te puedo dar referencias si quieres, pero la mayor gente que me suele felicitar suelen ser los clientes. Esta es una pregunta que yo suelo hacer alguna que otra vez porque me parece algo muy interesante. Si una persona lo han felicitado o no, quiere decir que hace bien su trabajo. Y además aquí, Paula, una cosa que hace muy bien, como ha hecho en otras ocasiones, es decir, si quieres te puedo poner ejemplo, otro ejemplo sería, te puedo dar una carta de recomendación que me hayan hecho. Y bueno, como me has comentado que te gusta mucho el trabajo en equipo, ¿qué crees que piensan tus excompañeros de ti? No voy a decir que desearían verme muerta en el otro barrio, pero hay odio porque hay mucha competencia, por lo menos en mi sector. Esto suele preguntarse principalmente porque a lo mejor te han preguntado cosas sobre ti personales y a lo mejor no has sido capaz de definirte en cuanto a cualidades y demás. Entonces te preguntan qué piensan tus compañeros de ti, porque siempre es más fácil hablar de nosotros pero en boca de otra persona. Y evidentemente, pues, si decimos lo que ha dicho Paula... Bueno, Paula, la verdad es que me ha gustado mucho tu sinceridad. En la próxima te diremos cuál es la banda salarial que manejamos. ¿Pero llamáis o directamente decís? Sí, nos ponemos en contacto y nunca recibimos mail, como suele pasar. Sí, eso exactamente. Decimos que sí, pero seguramente no te avisemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Paula Garrofé. Se lo agradezco eternamente. La verdad es que la tía es bastante hater, pero bueno, en la entrevista esta lo estás exagerando muchísimo. Y nada, os recomiendo que la sigáis en todos lados. La verdad es que la tía es una máquina en cuanto a marketing se refiere. Tienes unas ideas brutales y a mí la verdad es que me encanta, por eso me la he traído. Y por último, lo de siempre, que si tenéis dudas, si queréis hablar conmigo, si queréis asesoramiento, pues podéis poneros en contacto por todas las redes sociales del mundo, que os la dejo aquí abajo. Y por Dios, que os lo diga Paula, si no, que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.